están? Pues aquí el día de hoy compartiendo con ustedes información que les pueda ayudar a que pues todo el mundo conozca estos fabulosos productos. Revisaba, y bueno, no sé a ustedes qué les parezca este paquete de productos que tengo por acá. Está sensacional, ¿verdad? El color, los productos, todos ellos nos ayudarán a hacer que nuestra mesa luzca realmente muy bonita, pero además, pues lo más importante, que nos ayuden a complacer y a que pues todos la pasemos muy bien. Bueno, pues déjenme compartirles que es precisamente el regalo de anfitrionas que durante este Topper Tips podremos estar compartiendo con todas nuestras anfitrionas. Está sensacional. De este lado tengo el regalo base conformado por un combo y blossom, por tazones de la línea Ilumina, desde los más pequeñitos, el mediano, y además un precioso tortillero mexicana. Y un primer nivel que también está sensacional, incluye los cuadriplatos, incluye dos tazones Ilumina de 800 mililitros y además el grande de 4.3 litros. Y además una jarra que también pues seguramente complementará todo el servicio de mesa. Un regalo base adicional donde tenemos el cubetón y además un nivel especial donde podremos tener una fabulosa crepera para compartir a la familia. Pero yo el día de hoy quiero en especial que conozcamos un producto que yo creo que todos los hogares mexicanos pues lo debemos tener. Y estamos hablando de nuestro tortillero mexicano. ¿Están de acuerdo conmigo que todos lo necesitamos? Porque, bueno, pues prácticamente en la mayoría de los hogares mexicanos consumimos tortillas. Vamos a conocer este fabuloso producto. Consta de tres partes. Una tapa que viene, si ustedes se fijan, con un diseño muy especial, con una asa que nos facilita tomarla con facilidad, que nos va a permitir pues, que todos los alimentos se mantengan limpios, pero al mismo tiempo generar que se guarde el calor cuando yo estoy conservando mis alimentos calientes. Tiene un inserto en forma de colador, que también nos va a poder ser útil para colar, o ahorita les voy a compartir algunos tips que también les pudieran ser útiles. Y un recipiente que está hecho de un material rígido, indeformable, y que gracias a eso pues, nos va a permitir poderlo utilizar con muchísima facilidad para poderlo llevar a la mesa. Incluso resiste el que lo podamos meter por pequeños espacios al horno de microondas para poder recalentar algo e incluso también poderlo llevar al refrigerador. Tiene dos asas que nos van a permitir tomarlo con muchísima facilidad y bueno, pues les voy a compartir un tip, ¿no? Yo ahorita acabo de colocar media taza de agua, la acabo de sacar del microondas porque la llevé a que se calentara, porque todavía no vamos a comer y las tortillas ya llegaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el agua, quedó aquí en el fondo. Aquí vamos a colocar en nuestro inserto las tortillas que ya las tenemos listas, de que me las acaban de traer, y lo vamos a cerrar para que se conserven calientitas hasta la hora de la comida. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es sensacional? ¿Verdad que lo necesitamos? Pero también les puede ser útil para algunos otros aspectos. Por ejemplo, si yo preparé unas crepas y no las vamos a comer a la hora del desayuno, yo también puedo hacer este mismo procedimiento con mis crepas. Y si fuera necesario que pues lo volviera a recalentar porque ya se enfriaron, ya dejé pasar mucho tiempo, aquí mismo lo puedo llevar al horno de microondas y gracias a esa humedad que se va a generar, pues va a hacer que se calienten y que no queden duras, que queden suavecitas. Pero además, también les puedo compartir otras ideas más. Por ejemplo, ¿cuántas veces pues nos gusta comer algo capeado? No sé, ustedes díganme, a lo mejor un brócoli, una coliflor, diferentes alimentos que podemos capear, unos chiles, obviamente. Bueno, en cuántas ocasiones lo primero que pensamos es, ah, no, porque vamos a comer muchísima grasa. Déjame compartirte que no. Vamos a poder hacer el mismo procedimiento. Colocamos un poco de agua tibia o caliente en el fondo y en su inserto colador estaríamos colocando precisamente esos alimentos que acabamos de capear.
ese calorcito que se está generando con el agua caliente, ese vapor, va a hacer que empiece a escurrir más rápidamente y más fácilmente ese exceso de aceite que se haya consumido. Así que cuando nos los comamos, nos los vamos a comer libre de culpas. Así que, bueno, son algunas de las ideas que te quiero compartir. ¿Verdad que todos necesitamos estos fabulosos productos? Bueno, recuerden que están incluidos dentro del regalo de anfitrionas. También aquí ya tengo listos unos tlacoyitos que vamos a disfrutar en la comida. Y también los voy a poder calentar aquí mismo. Obviamente retiro las tortillas, coloco mis tlacoyos y los llevo al horno de microondas para que rápidamente se caliente. Ideas, seguramente tú tendrás muchas. Compártenos algunas de cómo tú podrías estarle sacando mucho provecho a este sensacional producto. Pues ahí se los dejo, es el regalo de anfitrionas que tenemos durante este Topper Tips número 9. Les invito a que se conviertan en anfitrionas y a que puedan tener todo este paquete totalmente gratis. O bien, si eres comerciante, si eres parte de la fuerza de ventas, te invito a compartirlo con todas tus amistades que te realicen una experiencia y este paquete podrá ser de ellos. Bueno, me dio mucho gusto saludarles. Hasta pronto.